¿Qué pase, Jennifer? Pues que no se diga más para que de una vez se entere. Adelante, producción. Reconozco que mi tía me apoyó cuando más lo necesitaba, pero me dejé llevar por las atenciones y el dinero que me daba su esposa. Ni modo, si no era yo, era otra. Él siempre la ha engañado y ella siempre lo ha solapado. Mi tía ya debe de superarlo. La única solución es que deje de buscar culpables y lo deje. Ni modo, si no era yo, era otra. Es que ella con eso se lo quita. Sonó como... Pues... ¿Estás enamorada? De Omar, no es... por supuesto. Ajá. Pero no es como tanto amor, sino son las atenciones que él tiene conmigo. A ver, una cosa es el amor y otra cosa es la conveniencia, el interés económico. ¿Qué es lo que te tiene con Omar? Interés. ¿Nada más? Sí. ¿No estás enamorada? No. No, sí está enamorada. ¿Ah, sí? Eso es lo que él se merece. ¿Ah, sí? Dios. Ve, me quitaste todas pues las tranquilidades que yo tenía. Por favor, Mayra, te puedes sentar. Déjala. Te puedes sentar. Mayra, si no te sabes contener, te voy a tener que apartar un poquito. Porque no voy a estar aquí yo como referee intentando que te sientes. Por favor, ¿sí? Compórtate. Eso. Venimos a hablar y a solucionar. Eso. Y si no lo quieres hacer... No comes bien violento, muy violento. Pero yo soy no así se puede por hablar. Él. No, no, por mí no. Por sí, mi amor. Tú me has... no. Mi amor. Por eso estás así. ¿Por qué? Por el amor que me tenía ella. ¿Me tenía o me tenías? O sea, se muere por ti. Me tiene. Me tiene todavía. Todavía. Hasta el día de hoy yo siento que sí. Y también Jennifer está enamorada de ti, aunque diga que no. Pues ella dice que no, yo digo que sí. ¿Ella dice que no? Bueno, lo podrá decir. ¿O por qué diría que no si sí siente amor? Pues porque aquí está su tía, la mejor por eso. ¿Será? ¿Jennifer? Yo digo que no. No estoy enamorada de él, no es ni porque sea mi tía. Mi tía es, de hecho, la culpable de todo esto, lo que está pasando, porque se aferra a él sabiendo que él es un mujeriego. Y sabiendo que es un mujeriego, ¿por qué te involucraste con él? Si tienes dos hijas. Porque él me brindaba atención económicamente. ¿Te brindaba o te brinda? Me brinda atención. Ajá. Económicamente me apoya con mis hijas. ¿Y el papá de pero tus hijas? Pero es que ella realmente, Rocío, yo sabe que la que lo apoya con las hijas soy yo. Yo lo dejé. Porque es una persona alcohólica, borracho. De hecho, me corrió de su casa, de sus papás. Entonces, yo no tenía dónde irme. Yo con mi mamá no contaba con su apoyo. Ok. Porque ella, la verdad, su esposo es muy especial. No me pudo recibir. No, no es especial, es violento. No me pudo recibir. Que es muy recibir. Diferente. Y la que me... Estoy agradecida en esa parte con mi tía, porque ella fue la que me tendió la esa mano. Esa parte nada más. O sea, es una parte... Bien, tan pequeña e insignificante que no vale la pena ni siquiera voltearla a ver, porque, pues ahí está. O sea, no es suficiente como para que mi tía represente ningún respeto hacia mí y entonces me fijo en su marido. Yo sé que ella me brindó su apoyo, yo sé que ella me brindó su apoyo, pero pasado más tiempo con él. ¿En qué momento se te olvidó? Cuando él empezó a estar más tiempo con él. Él me empezó a tener muchas atenciones conmigo, salía más con él. De hecho, yo le lavaba, yo le planchaba, yo le cocinaba. Sí, Rocío, ella le lavaba, ella le planchaba, pero porque yo le daba un dinero a ella. Ahí las cosas empezaron a cambiar. Ella te daba dinero, tu tía te daba dinero a ti para que tú pero no era lo suficiente, lavaras, lo que plancharas, yo le daba, compraras no para la yo comida. Yo le daba y todo lo eso. Suficiente para que ella me diera con sus hijos. Me daba el yo dinero le pagaba para complementar la escuela a ella. De la casa. Entonces, ¿crees que esa parte de ayuda que tú diste en la casa no era una forma de corresponder la ayuda que tú también estabas teniendo por parte de tu tía? Pues es que yo él no ¿o lo era buscaba. Una obligación? No, no tía. Era una obligación, era una ayuda. Porque ella me atendió ahora, así que me prestó su casa para poder estar con ella. Pero entonces, ¿por qué mordiste la mano de quien te dio de comer? Porque no sabe valorar. Yo pienso que ella... No sabe valorar. ¿Puedes supo permitir valorar, que supo conteste ella? Por favor, te supo valorar a ti. Claro. Ella busca culpable, la única culpable planeta, es ella. Creo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Ella busca culpables y la única culpable es ella. Ah, también tú también piensas que ella es culpable. Ella se aferra ¿de a la qué persona es culpable? De... A ver, perdón. O sea, ¿es culpable de confiar en ti? ¿Es culpable de abrir las puertas de su casa para darle un techo a tus hijas y a ti? Ella sabía que él era un mujeriego. Tomás, si no era yo, iba a ser otra. Entonces, ¿qué dijiste? Ay, no, pido mano, mejor soy yo. Si van a criticar a alguien, no, que no me ganen el puesto. Pues sí, para yo quiero no, ser ella sí la protagonista. Está enamorada de mí, realmente. Pues a lo mejor enamorada. Sí, no debía haberlo hecho. A lo mejor
No debía haberlo hecho. Pero sabía pero que de todas maneras, ella le ha perdonado muchas infidelidades. Ella lo sabe. O sea, ¿tú pensaste o crees que ella le va a perdonar una no, más? Ya no, Rocío. ¿Y contigo? No, Rocío. Sí, pues yo digo que sí. No. ¿Sí? Sí, ya no. Está enamorada realmente. ¿Qué planes tienes tú con Omar, Jennifer? Con Omar, ahorita, pues, él es el que me renta un cuarto donde yo sí puedo estar con mis hijas. Ajá. Él es el que me apoya económicamente. ¿Tú no vas a trabajar? Pues no puedo, no tengo quien me cuida a mis hijas. Él es el que me mantiene. Él tiene obligación entonces, con ella. Si Omar llega a irse de tu vida, tengo ¿qué que vas ir a hacer? Él no se va a ir, él está enamorado de mí. Los dos, tú estás enamorada de mí también. Y a ella le consta. No, tu yo mamá no, tú de mí. Y tu mamá la sabe. Escuchaste. Ella de ti no, tú de ella sí. Lo puede decir porque está su tía. Ella más solamente te ocupa, te utiliza. No. Solamente tú le eres proveedor. Pareciera, no, me siento como dentro de un túnel. Ella y empecé no viendo así todo así como muy claramente y de repente, ¡ah, caray! Este túnel se puso bien oscuro. Gaby, qué nivel de inconsciencia, ¿no? Yo creo que en el señor estamos encontrando unas conductas bien importantes de narcisismo, ¿no? Uf. En donde, bueno, yo aquí todas quieren favor conmigo, a mí real, todas me necesitan, todas, ¿no? En esta parte, y sí, la dependencia y una muy baja autoestima. Y yo le pregunto a usted, señora, ¿usted se ha cuestionado lo que le enseña a su hija o lo que le está transmitiendo a su hija al decirle, sí, señora María, sí, saque, vete con él y sácale el dinero y exprímele? Eso se llama prostitución, ¿no? Pues hasta sí donde yo me quedé, sí. Es que, de alguna manera, mi hermana se tiene que dar cuenta. A través y es de que su hija. A través de que su hija se prostituya, que su hermana se dé cuenta. Bueno, ella solamente es parte, porque si no es ella la que aprovecha por su situación, o sea, ella, ella de alguna manera tiene que darse cuenta. A ver, María. No. Es que es una clara muestra que el patrón conductual existe. La mamá aconsejando a la hija y la hija tomando como Biblia, ya, está escrito. No es más que esto. Y también enseñando a sus hijas cómo claro no se deben hacer las cosas, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijas, Jennifer? La más grande tiene 6 años y la chica tiene 4 años. Y el mismo patrón les estás enseñando tú a ellas. Pues a lo mejor es ellos que son cosas que ellas no entienden porque aún están pequeñas. No, sí entienden. Ah. Son niñas, no tontas. Y sí lo entienden. Están pequeñas, yo digo que no. Y existimos muchas mujeres que trabajamos y tenemos hijos y nos hacemos cargo de un hogar. Pero el yo que aquí no en este tengas, caso, ¿hay guarderías? ¿Gratuitas o no? No sabías. No. Sí sabe, pero le o es más dinero fácil estirar la mano y que te solucionen. Y pues, ay, si quieren estar conmigo, pues que me pues solucionen la vida. De alguna manera sí es más fácil que llegue él y me dé dinero. ¿Tú crees? Sí. Yo le estaba hablando de la pregunto, ¿eres feliz? ¿Te llena eso? Estando a su lado a lo mejor no, pero estoy feliz estando con mis hijas. No, a mi lado también. ¿Eres feliz estando con tus hijas? Sí. De alguna manera mi hermana tiene que, bueno, ya se dio cuenta, ¿no? Ya ¿qué? Se dio cuenta pues de que Omar que hizo un favor. De que Omar ya es. Ellas piensan que me hicieron un favor al que yo me diera cuenta. Es que si no, ¿de qué otra forma te ibas a dar vida? Realmente sí te hice un favor. Es que ya sabías, te lo quité de tu vida, sabes. Abre los ojos. Te lo quité de tu vida. O sea, te lo quité de tu vida. Ya entendí. Ay, Rocío, pero qué tonta he sido. He vivido verdaderamente en la ignominia yo, con la venda en los ojos. Acabo de despertar. Ya sé. Jennifer la Vengadora, la justiciera. De alguna manera. Ah, ¿sí? Sí. Yo se lo quité a él de su ¿se lo quitaste a él sí para quedártelo tú? Para que abra los ojos, vea que no es una buena persona. Ella que lo es un mujeriego. Siempre. Ah, ella le entonces si es un mujeriego y no es buena persona y no es un buen prospecto para poder estar con él como pareja, entonces te lo quedas tú. ¿Cómo por qué, perdón? Pues por lo económico, por eso estoy con para él. Para que la aproveche. ¿Y cuál es el beneficio para tu tía? Pues que ya se lo quité de su vida, que ya no va a volver a ser cornuda como la tenía él. ¿Entonces vas a ser tú la cornuda? No, para nada. Él, ah, no, él está enamorado de mí. No. Mario. Los dos. Ilegalidad sobre ilegalidad sobre ilegalidad. Fíjate nada más. Vamos a suponer que aparece de pronto el papá de esas niñas.
y obviamente ve y comprueba la conducta de la mamá de sus hijas. Se las quita. Se las puede quitar, pero además, vamos a suponer que ni siquiera le está interesado. Pero hay vecinos y gente alrededor que sí está observando el comportamiento de la madre hacia sus hijas, que no es un comportamiento ni normal, ni regular, ni legal y mucho menos sano. Pues viene el DIF, ¿no? Sí, preocupante porque en el momento en el que retiren a las hijas, el DIF buscaría algo que se llama el beneficio máximo. Y buscaría a la mamá, pero sabemos que ahí también hay un nicho de violencia, puesto que es una mujer violentada. Y el papá, pues es también una persona alcohólica y violenta. Entonces, pues las primeras que buscarían después de este análisis sería quedárselas el gobierno para salvaguardarlas tanto de este abandono que tienen como de la posible violencia tanto del padre como de los abuelos. Entonces, sí, los menores están en mucho riesgo. Ahorita la violencia psicológica que están sufriendo al no entender quién es su verdadero padre, pues bueno, tienen que poner a salvo su desarrollo. No, como lo dijo, pues yo soy su madre. Al DIF no le importa que seas o no su mamá, le importa el desarrollo de los menores de edad. Entonces, por más que les digas, pues yo soy su mamá, pues ellos van a decir, ya no eres su mamá, ¿no? Ahorita son parte del Estado. Eso es lo que acontecería en cuanto a los menores. ¿Te importan tus hijas realmente como para que, sí? Entonces, ¿qué tienes que decir después de lo que ha dicho Mark? ¿Qué tema? Perdí la cabeza por un expresidiario. Es lo que viene a denunciar Mayra, quien viene pidiendo ayuda. Obviamente, vamos a ver en qué la podemos ayudar. Terapia, quizá, califica, ¿no? Pero, pues, legalmente no hay mucho que hacer respecto al dinero. Excepto Omar, pues, rectifique y pueda tomar conciencia, ¿verdad?, de que haga pagos, regresa el carro, qué sé yo. A ver, Jennifer, ¿qué significan tus hijas para ti? No, pues, mis hijas para mí son todo. Uh-huh. Son todo. Y el hecho de que a lo mejor yo esté con Omar por dinero, uh-huh, no significa, bueno, yo pienso que me la... ¿No? O sea, que puedan creer. Es por amor. Me quiere. Sí. Vas a ver ella que es por amor. Yo sé que es por amor. Sí. ¿Cuándo yo se me voy a cuenta? Salir de su casa, ya. ¿Cuándo no se va a dar cuenta? Yo ya no quiero nada y contigo. Te vas a ir a vivir yo con me voy a salir. Ya no me quiero nada contigo. Nada más quiero que me pagues lo que me voy a salir a vivir contigo. Me voy a salir de ahí. Sí, voy a vivir un tiempo. Ok, ¿y qué le vas a decir a las niñas? Hablando de las niñas. Pues que su tío va a ir a vivir un tiempo con nosotros. ¿Que por su el tío? Momento. Sí, que me corrió. Su tío momento, que va a dormir contigo. Que va a estar en la misma situación en la que okay, yo estaba. Y la de 6 años, si no es que la de 4 también, va a empezar a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué duermes con mi tío? Pues a lo mejor, yo digo que no lo va a preguntar, o sea, no es ¿no? una niña tan curiosa. Ah. Yo digo que, o sea, no va a pasar nada. ¿Tú crees nada. Que tu hija no es tonta? Problemas. No, no es tonta, pero no va a haber problemas. ¿Tu hija va a la escuela? Sí. Ah. Sí, va en primero de primaria. ¿Sobre qué? Recapacitar, porque, pues dices, la niña va a empezar a crecer y sí, no puede verlo. No, la niña está creciendo, no va a empezar. Eso lo hubiera pensado. La niña no acaba de salir del útero materno, tiene 6 años. O sea, pero, ya está creciendo. Ya está en una etapa que ella ya empieza a ver las cosas. Ok, a ver, María, va a venir contigo como como su abuela. Te va a preguntar, oye, abuela, ¿por qué mi mamá duerme con mi tío? ¿Qué le vas a decir? Todavía no vamos a dormir juntos por el momento. No, tú en la sala. Pues ya de noche. O parado en el closet así. No, pues hasta que sillón, te vence el sueño. En el ¿o qué? Se podría. En el sillón. En el sillón. Y ya después le piensan decir a las niñas que ustedes son pareja. No creo. No, porque ¿no? eso no es para siempre. O sea, no, esto no, solo eso va es a ser, tiempo. Ella me ama, ella me quiere. Eso nada solo es que... un tiempo. Él es, lo por estoy fin. Escuchando. Por él fin. Solo está enamorado de Su mí. Pie yo está de nerviosa. Él, ¿no? Sí. O sea, que esto va a ser un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mientras pues, dure el que billete. Que sea necesario para que... Mientras dure el dinero. Sí. Mientras yo la apoye. ¿Y cómo la vas a apoyar si tú vivías de Mayra? O sea, quien proveía la casa a los dos. Éramos los dos, éramos los dos. No, ella sola no, ella sola no. Quien se endeudó para que tú te fueras al cuartito que te rentó Omar fue tu tía. Ya no, ¿cómo le vas a hacer? Ahora sí hay que trabajar. Para quién. ¿Lo vas a hacer? Para ella, para pagar la renta. Ajá. ¿Para ella sí te va a alcanzar? Pues yo creo que sí. No sí va a haber pasaje. Porque me tiene que yo pagar lo que sí. debe. O sea, mágicamente no, va a aparecer el pasaje. Te voy a pagar nada, ni te voy a regresar nada, ni el taxi, nada. No le vas a regresar porque nada. Porque todo eso fue por lo que yo hice cuando estaba sola. No, Rocío. A mí eso no me parece. Bueno,
Él me tiene que pagar lo que yo le he dado. No, eso de ella me lo regaló a mí. A ver, dejamos un tema pendiente, mi querido Mario, antes de que entrara Jennifer. Y fue fraude, ¿correcto? ¿Quién está cometiendo fraude aquí? Omar. ¿O quién es? Aquí el punto es, esta negación no funciona en el delito, ¿no? Ni tampoco es porque ella me ama, ni yo la obligué, porque es lo que escuché que dijo. Justo el fraude se da cuando no obligas a alguien, si no sería otro tipo de delito. El punto aquí es que él, pues, aceptó que desde hace 8 años pensaba terminarla y que todo el demás tiempo la engañó. No me refiero a un engaño físico en el sentido de la infidelidad, sino un engaño económico. Entonces, se aprovechó de su error y la engañó, que son los principales delitos, más la intención de hacerlo durante un tiempo determinado, y él obtuvo algo que se llama lucro indebido. Y con esto se configuró el fraude. Y más ahora, que bien dice, yo no te voy a devolver nada. Y entonces hay una negación de la devolución del dinero y ya ahí constituimos el fraude. Entonces, pues es un delito que con los antecedentes penales que tiene son 16 años de prisión. ¿Y si es reincidente? Sí, justo con esos antecedentes penales él ya no alcanza algo que se llama procedimiento abreviado, que antes era pues la fianza, ¿no? Okay. Entonces, a lo único que se le puede condenar en este caso, si no quiere pasar 16 años, es a la devolución del dinero. Entonces, sí, las conductas antisociales, que son los motivos por los que las personas entran a la cárcel, los orían a esto. Entonces, tendría Mayra que presentar la denuncia en su contra por el delito del fraude, justificarlo tal como lo ha estado diciendo durante el transcurso del programa y, bueno, iniciar el procedimiento. Para reparar el daño que él ha cometido, tendría que devolver el dinero. Entonces, okay, pues la devolución del dinero, pues tendría que tal vez vender el taxi, tendría que pedirle a alguien más un préstamo, uh-huh, para que él no estuviera en prisión o bien computar ese tiempo en prisión. Y obviamente promover el divorcio. Sí, 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 ya podrían, es automático. Claro, es automático. Hecho, podrían no quiero vivir con una basura. Divorciarse, no. Él estando en prisión, me lo regaló divorciarse. Y tú me lo obsequiaste, okay, yo no lo obligué. Pero ¿escuchamos, Omar, o no? Sí, pero yo no lo obligué. ¿Tú no quieres regresar a prisión o sí? No. ¿O extrañas? No, es por que... Eso no. A ver, no, es que hay personas que sí se acostumbran y hasta una vez que salen, cometen delitos para regresar. O sea, eso no es un delito. No tienen una vida ya afuera, su vida es adentro. Ya me lo obsequió, no es un delito. Te lo acaba de decir nuestro abogado. O sea, a ver, Mario no es una persona... Yo no la obligué. No importa. Yo no la obligué. Tú ya aceptaste... Entonces, si a mí me regalan algo, ya regrésame, ya no lo quiero. Otra vez, escúchame. ¿Escuchaste lo que dijo Mario? Sí, sí, escuché. Pero él dice que... Tú aceptaste que desde hace 8 años ya no funciona. Ya lo sabía ella. Ya lo sabemos todos, es lo que yo quiero que entiendas. Tú ya aceptaste. Por eso tú ya estás obligado, legalmente hablando, a regresarle a Mayra lo que sacaste de ella. Y ella solamente basta con que denuncie los hechos para que automáticamente tú regreses a prisión. Entonces te van a dar a escoger, a ver, Omar, o regresas a prisión, son 16 años los que vas a pasar allá adentro, o regresas el dinero. ¿Qué escoges? Es así de simple. Tengo que pensarlo. ¿Perdón? ¿Lo vas a pensar? ¿A regresar lo que le he dado a tu hija? Mira. Eso es aparte. Ya sabías tú. Tú tienes que darle la bienvenida. Tú fuiste la cómplice. ¿Tú tienes que denunciar? Sí, Rocío. ¿Cuándo? Tiene que denunciar. No, lo va a hacer. Pues ojalá. Si tú me haces el favor de que el licenciado me apoye, yo desde este momento firmo la... No lo va a hacer. Cuentas con todo el apoyo. Para eso estamos aquí. Ahora, tiene que hacerlo lo antes posible, ¿no? Y supongo que lo van a mandar llamar a Omar para que declare también. Sí, él tendría que ir a rendir su declaración, ¿sí?, ¿no? Con esta versión que él ha dado alcanza suficiente para comprobar el delito de fraude. Ajá. Decir, yo no la obligué, pues ahí se comete el engaño, ¿no? Claro. Y el error, la indujo al error y es parte del delito del fraude. Si la versión fuera distinta, pues él podía hacerlo, pero en cada uno de los pasos que ha dado cayó dentro del delito de fraude. Entonces, cuando él declare... Dime, no, pero sí me dio, perdón. Configura el fraude y, bueno, pues ya entra directamente. A ver, ¿le quieres preguntar algo? Lo que pasa es que ella me lo dio a cambio que de te que lo acabas yo de le diera cariño. El cariño, ese fue. El cariño no es un y bien legal. Y el amor, legal. Que el vacío que ella trae, yo lo cubrí. El cariño no es un bien legal, es decir... No podemos intercambiar legalmente cariño por dinero. Justo ahí entra el error, dolo y mala fe. Si yo abusé de un error en el que ella estaba y pues me dio las cosas.
digamos que se asemeja, así se empieza a construir la extorsión. Así es. Ahora, ¿Jennifer estaría involucrada en este delito? Desde mi punto de vista, no. Es decir, ella tiene su propio interés. Desde mi punto de vista, ella abusó de la confianza para tener una cantinero. Ya es una situación que tendrá que pelear Omar con ella. Ajá. Para ver si ella dice, oye, yo únicamente quiero tu dinero y no te amo, tú me lo das. Bueno, aquí como ya no entra en el fraude porque ella está siendo muy clara. Y le dijo, lo que tú me des entra en la donación. Si ella le dijera, te amo mucho, vamos a estar juntos, etcétera, empieza a construirse el fraude. Okay.